Bienvenidos al cuento El hormiguero. El invierno había terminado. En el salón del trono, la reina habló a las hormigas más jóvenes. Era un momento muy importante antes de salir por primera vez en busca de comida. Recordad, el trabajo de cada una de vosotras es fundamental para que todo vaya bien en el hormiguero. Pampi estaba allí. Era una hormiga más pequeña que sus compañeras y estaba un poco asustada. ¿Y si nos atacan? Dicen que hay muchos peligros ahí fuera. Es cierto, pero no tengáis miedo. Hércules nos protegerá. Las hormigas son insectos que viven en colonias de millones de individuos. Dentro del hormiguero podemos encontrar a la hormiga reina o a las hormigas obreras. Suelen alimentarse de hojas, tallos e insectos muertos. Sus mandíbulas son muy fuertes y les permiten transportar comida. Los hormigueros son espacios que las hormigas construyen y utilizan como refugio para vivir y almacenar sus alimentos. Están formados por túneles y entradas por los que transportan la comida. Hércules era nuevo. Era una hormiga alta y fuerte. Muchas gracias por venir, Hércules. Estaremos encantados de que trabajes en nuestro hormiguero. Gracias, Majestad. Pero prefiero dedicarme a defender la colonia en lugar de transportar comida o trabajar en la despensa. A la reina le pareció bien que Hércules les defendiese de los ataques de las arañas y los sapos. Las mariquitas son insectos que viven en las hojas. Su cuerpo tiene forma redonda y es de color rojo con manchas negras. Tienen antenas y alas que utilizan para volar. Se alimentan de pulgas, cochinillas y otros pequeños insectos. El ciervo volante es un insecto de la familia de los escarabajos. Vive en jardines, parques o lugares donde pueden encontrar madera. Se alimentan de la savia de los árboles y de sus frutos. Pampi y las demás hormigas salían todas las mañanas en busca de comida. Si había algún peligro, Hércules les avisaba para que huyesen. ¡Qué curioso! Los peligros siempre aparecen cuando encontramos la comida más rica. Un buen día, Pampi encontró un pastel de chocolate. Llamó a las demás hormigas y cuando iban a cogerlo, Hércules gritó: ¡Al hormiguero! ¡Rápido! ¡Se acercan avispas! Las hormigas huyeron, pero Pampi se escondió entre la hierba. Cuando no quedaba nadie, Hércules se quitó la armadura. Era una hormiga normal y corriente. Después comenzó a comer el pastel. Las avispas no aparecieron nunca y Pampi se enfadó muchísimo. Había descubierto que Hércules era un mentiroso. Las avispas son insectos voladores. Tienen dos pares de alas, antenas y aguijón. El aguijón solo está presente en las hembras y es muy conocido por las picaduras que produce. Se alimentan de las flores y de otros insectos. Las libélulas son uno de los insectos más rápidos gracias a sus alas largas y delgadas. Se alimentan de otros insectos como mariposas, moscas o abejas. Viven cerca del agua, en zonas de lagos y ríos. Cuando llegó al hormiguero, Pampi contó a dos amigos lo que había visto. Entre los tres,
prepararon un plan e hicieron una fiesta para Hércules. ¡Quiero brindar por Hércules el valiente! Entonces se oyeron gritos en uno de los túneles. Una araña había entrado en el hormiguero. ¡Hércules, defiéndenos! Si has podido con las avispas, también podrás vencer a una araña. Las patas peludas asomaron por la boca del túnel. La araña debía ser muy grande. Hércules las miró con horror. Las arañas son arácnidos. Se alimentan de otros animales que quedan atrapados en las telarañas que ellas mismas crean. Poseen glándulas venenosas y sus picaduras pueden ser mortales. Las más peligrosas son las arañas australianas. Amigos, no puedo derrotar a esa araña. No soy lo que parece. Hércules se quitó su disfraz. Ya no parecía una hormiga fuerte. Todas las hormigas se sorprendieron. Tenían mucho miedo. Si Hércules no podía protegerlas, aquello sería el fin. No tengáis miedo, no hay ninguna araña. Sus amigos salieron del túnel sujetando dos ramas. Pampi explicó cómo había descubierto la mentira de Hércules. Siento haberos mentido. Lo que he hecho está mal y pido perdón. Hércules, tu mentira nos ha puesto en peligro. Si quieres vivir aquí, deberás trabajar y no mentir nunca más. Las mariposas son insectos voladores. Comienzan siendo orugas o larvas, luego pupas hasta que llegan a ser adultas. Se alimentan de hojas, flores, semillas o granos. La vida de las mariposas suele ser muy corta, algunas veces solo dura un día. En este cuento hemos aprendido que no debemos mentir a los demás. Debemos decir siempre la verdad. A veces las mentiras pueden hacer mucho daño a las personas que queremos. También tenemos que saber que para que las cosas vayan bien, todos tenemos que esforzarnos y trabajar. Como en el hormiguero, el trabajo en equipo es un valor muy importante. Pincha en el recuadro para ver otros cuentos o descubrir nuevas aventuras de Smile and Learn.